Hola mis queridos moralinos, bienvenidos a Historias que Necesitan Ser Contadas, el canal es youtube.com/ErnestoHDeLaVega. En esta ocasión vamos a resubir algo que estaba en otro de mis canales, porque no le veo sentido a tener dos canales que se dedican básicamente a lo mismo. Espero lo disfruten, esta vez es La Cartilla Moral. Bienvenido a este audiolibro, si esto te puede ayudar en tu tarea o simplemente por el gusto de conocer qué es lo que viene en la famosa cartilla moral de Alfonso Reyes, que ahorita está siendo repartida por el gobierno del presidente López Obrador. Bueno, espero que esto te sirva, que te ayude y te ahorre el estar leyendo todas esas páginas. Prácticamente pues, las vas a escuchar ahora, ¿no? Yo soy Ernesto de la Vega, si quieres apoyar a este canal, suscríbete, déjame un like, al parecer los likes ayudan en algo, comentarios, todo lo que puedas, compártelo con todos tus amigos, si crees que le puede ayudar a alguien, si crees que le puedo facilitar el trabajo o la tarea a alguien, mándaselo, no pierdes nada y a mí me apoyas mucho. Vamos a empezarle. Cartilla moral de Alfonso Reyes. Presentación. La decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Los seres humanos necesitan bienestar, pero no solo de pan vive el hombre. Para alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material y el bienestar del alma, como decía José Martí. Nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México busca hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. La difusión de la cartilla moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad. Te invito a compartir con la familia estos pensamientos y a dialogar entre sus integrantes acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir entre todos una sociedad mejor. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Preliminar. Alfonso Reyes, nacido en Monterrey, Nuevo León en 1889 y muerto en la Ciudad de México en 1959, fue uno de nuestros escritores más luminosos. En 1944 escribió estas páginas dedicadas a la formación moral de los escolares mexicanos. Con entrañable sabiduría, estas lecciones nos van recordando el sentido de nuestra vida y cuánto podemos hacer para ser mejores. Al texto original de Don Alfonso se le han hecho algunos retoques en busca de mayor sencillez y se le han añadido referencias a nuevos temas. Ninguno de ellos se aparta de la intención y el espíritu de la cartilla moral. José Luis Martínez. La moral y el bien. El hombre se educa para el bien. Esta educación y las doctrinas en que ella se inspira constituyen la moral o ética. La palabra moral procede del latín, la palabra ética procede del griego. Todas las religiones contienen un cuerpo de preceptos morales que coinciden en lo esencial. Pero el bien no solo es obligatorio para el creyente, sino para todos los hombres en general. El bien no solo se funda en una recompensa esperada, se funda también en razones que pertenecen a este mundo. La conducta moral, esto es, movida por el bien, nos permite vivir en paz con nosotros mismos y en armonía con los demás. Por eso es importante. El bien es una cuestión de amor y de respeto. Es amor y respeto a lo que es bueno para todos y aversión a lo perjudicial. No todo está permitido. Lo excluido es aquello que está mal, que causa mal. El bien es benéfico y el mal es maléfico. El bien no debe confundirse con nuestro interés particular en este o en el otro momento de nuestra vida. No debe confundírselo con nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro deseo. El bien es un ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos y aún de nuestra felicidad o de nuestra vida. Pues es algo como una felicidad más amplia o que abarcase a toda la especie humana, ante la cual valen menos las felicidades personales de cada uno de nosotros. Algunos han pensado que el bien se conoce solo a través de la razón y que en consecuencia no se puede ser bueno si al mismo tiempo no se es sabio. Según ellos, el malo lo es por ignorancia, necesita educación. Otros consideran que el bien se conoce por el camino del sentimiento, y como la caridad es un impulso de buen corazón, compatible aún con la ignorancia, según ellos, el malo lo es por mala inclinación, necesita redención. La verdad es que ambos puntos de vista son verdaderos en parte y uno a otro se complementan. Todo depende del acto bueno de que se trate. Para dar de beber al sediento, basta tener buen corazón y agua. Para ser un buen ciudadano o para sacar adelante una familia, hay que tener, además, algunos conocimientos. Aquí como en todo, la naturaleza y la educación se completan. Por fortuna, el malo por naturaleza es educable en muchos casos y por decirlo así, aprende a ser bueno. Por eso, el filósofo griego Aristóteles aconsejaba la ejercitación en la virtud para ser virtuosos. 2. Cuerpo y alma.
El hombre tiene algo de común con los animales y algo de exclusivamente humano. Estamos acostumbrados a designar lo uno y lo otro de cierta manera fácil, con los nombres de cuerpo y alma respectivamente. Al cuerpo pertenece cuanto en el hombre es naturaleza y el alma cuanto en el hombre es espíritu. Esto nos aparece a todos como evidente, aun cuando se reconozca que hay dificultad en establecer las fronteras entre los dos campos. Algunos dicen que todo es materia, otros que todo es espíritu. Algunos insisten en que cuerpo y alma son dos manifestaciones de alguna cosa única anterior, y como quiera que sea, ambas manifestaciones son diferentes. Luego se ve que la obra de la moral consiste en llevarnos desde lo animal hasta lo puramente humano, pero hay que entenderlo bien. No se trata de negar lo que hay de material y de natural en nosotros para sacrificarlo de modo completo en aras de lo que tenemos de espíritu y de inteligencia. Esto sería una horrible mutilación que aniquilaría a la especie humana. Si todos ayunáramos hasta la tortura, como los ascetas y los faquires, moriríamos. Lo que debe procurarse es una prudente armonía entre cuerpo y alma. La tarea de la moral consiste en dar a la naturaleza lo suyo sin exceso y sin perder de vista los ideales dictados por la conciencia. Si el hombre no cumple debidamente sus necesidades materiales, se encuentra en estado de ineptitud para las tareas del espíritu y para realizar los mandamientos del bien. Advertimos pues que hay siempre algo de tacto, de buen sentido en el manejo de nuestra conducta, algo de equilibrio y de proporción. Ni hay que dejar que nos domine la parte animal en nosotros, ni tampoco debemos destrozar esta base material del ser humano, porque todo el edificio se vendría abajo. Hay momentos en que necesitamos echar mano de nuestras fuerzas corporales, aún para los actos más espirituales o más orientados por el ideal, así en ciertos instantes de bravura, arrojo y heroicidad. Hay otros momentos en que necesitamos de toda nuestra inteligencia para poder atender a las necesidades materiales. Así cuando, por ejemplo, nos encontramos sin recursos en medio de una población extranjera que no entiende nuestro lenguaje y a la que no supiésemos qué servicio ofrecer a cambio del alimento que pedimos. De modo que estos dos gemelos que llevamos con nosotros, cuerpo y alma, deben aprender a entenderse bien. ¿Y qué mejor si se realiza el adagio clásico, alma sana en cuerpo sano? Añádase que todo acto de nuestra conducta se nos presenta como disyuntiva, es decir, hacer esto o hacer el otro. Y ahora entenderemos lo que quiso decir Platón, el filósofo griego, cuando comparaba al hombre con un cochero obligado a poner de acuerdo el trote de dos caballos. 3. Civilización y cultura. La voluntad moral trabaja por humanizar más y más al hombre, levantándolo sobre la bestia como un escultor que, tallando el bloque de piedra, va poco a poco sacando de él una estatua. No todos tenemos fuerzas para corregirnos a nosotros mismos y procurar mejorarnos incesantemente a lo largo de nuestra existencia. Pero esto sería lo deseable. Si ello fuera siempre posible, el progreso humano no sufriría esos estancamientos y retrocesos que hallamos en la historia, esos olvidos o destrozos de las conquistas ya obtenidas. En realidad, el progreso humano no siempre se logra, o solo se consigue de modo aproximado, pero ese progreso humano es el ideal al que todos debemos aspirar, como individuos y como pueblos. Las palabras civilización y cultura se usan de muchos modos. Algunos entienden por civilización el conjunto de conquistas materiales, descubrimientos prácticos y adelantos técnicos de la humanidad, y entienden por cultura las conquistas semejantes del carácter teórico o en el puro campo del saber y del conocimiento, así como las creaciones artísticas. Otros lo entienden al revés. La verdad es que ambas cosas van siempre mezcladas. No hubiera sido posible, por ejemplo, descubrir las útiles aplicaciones de la electricidad o la radiodifusión sin un caudal de conocimientos previos, y a su vez esas aplicaciones han permitido adquirir otras nociones teóricas. En todo caso, cultura y civilización, creaciones artísticas y conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas nacen del desarrollo del espíritu, pero las inspira la voluntad moral o de perfeccionamiento humano. Cuando pierden de vista la moral, cultura y civilización degeneran y se destruyen a sí mismas. Las muchas maravillas mecánicas y químicas que aplica la guerra, por ejemplo, en vez de mejorar a la especie, la destruyen. Nobel, sabio sueco, inventor de la dinamita, hubiera deseado que esta solo se usara para la ingeniería y las industrias productivas, en vez de usarse para matar hombres. Por eso, como emprenda de sus intenciones, instituyó un importante premio anual que se adjudica a los sabios o escritores que hayan contribuido al mejoramiento humano o quienes hayan hecho más por la paz del mundo. Se puede haber adelantado en muchas cosas y, sin embargo, no haber alcanzado la verdadera cultura. Así sucede siempre que se olvida la moral. En los individuos y en los pueblos, el no perder de vista la moral significa el dar a todas las cosas su verdadero valor dentro del conjunto de los fines humanos. Y el fin de los fines es el bien, el blanco definitivo a que todas nuestras acciones
unas apuntan. De este modo se explica la observación hecha por un filósofo que viajaba por China a fines del siglo XIX. El chino, decía, es más atrasado que el europeo, pero es más culto dentro del nivel y el cuadro de su vida. La educación moral, base de la cultura, consiste en saber dar sitio a todas las nociones, en saber qué es lo principal, en lo que se debe exigir el extremo rigor, qué es lo secundario, en lo que se puede ser tolerante, y qué es lo inútil, en lo que se puede ser indiferente. Poseer este saber es haber adquirido el sentimiento de las categorías. 4. Los respetos morales. La práctica del bien, objeto de la moral, supone el acatamiento a una serie de respetos que vamos a estudiar en las siguientes lecciones. Estos respetos equivalen a los mandamientos de la religión, son inapelables, no se los puede desoír sin que nos lo reproche la voz de la conciencia, instinto moral que llevamos en nuestro ser mismo. Tampoco se los cumple para obtener esta o la otra ventaja práctica o para ganar este o el otro premio. Su cumplimiento trae consigo una satisfacción moral que es la verdadera compensación en el caso. Ahora bien, la humanidad no podría subsistir sin obediencia a los respetos morales. En la inmensa mayoría de los casos, el solo hecho de obrar bien nos permite ser más felices dentro de la sociedad en que vivimos. Esto bien puede considerarse como una ventaja práctica, comparable a esos premios que las asociaciones benéficas o los periódicos conceden a quienes han hecho algún acto eminente de virtud. El que devuelve la cartera perdida, llena de billetes, el que salva a un náufrago, el que auxilia a un herido o enfermo, el que ayuda a las víctimas de una desgracia. Sin embargo, la moral está muy por encima de estas satisfacciones exteriores. A veces su acción va directamente en contra de nuestra conveniencia. Si un conductor de auto atropella a un peatón en un camino desierto y lo deja privado de conocimiento, lo más conveniente y ventajoso para él, desde un punto de vista inmediato, es escapar cuanto antes y no contar a nadie lo sucedido. Pero el instinto moral o la educación moral le ordenan asistir a su víctima, dar cuenta a la policía y someterse a las sanciones de la ley, aunque esto sea para él lo menos cómodo. Esta vigilancia interior de la conciencia aún nos obliga, estando a solas y sin testigos, a someternos a esa constitución no escrita y de valor universal que llamamos la moral. Reconocemos así un bien superior a nuestro bien particular e inmediato. En este reconocimiento se funda la subsistencia de la especie, la armonía de la sociedad, la existencia de los pueblos y de los hombres. Sin este sentimiento de nuestros deberes, nos destruiríamos unos a otros o solo viviríamos como los animales gregarios. Estos, aunque sin conciencia humana, se ven protegidos en su asociación por ciertos impulsos naturales de simpatía, por lo que se llama conciencia de la especie. Pero siempre siguen siendo animales, porque a diferencia del hombre, carecen de la voluntad moral de superación. 5. Respeto a nuestra persona. Los respetos que hemos considerado como mandamientos de la moral pueden enumerarse de muchos modos. Los agruparemos de la manera que nos parece más adecuada para recordarlos de memoria, desde el más individual hasta el más general, desde el más personal hasta el más impersonal. Podemos imaginarlos como una serie de circuitos concéntricos. Comenzamos por el interior y cada vez vamos tocando otro círculo más amplio. Lo primero es el respeto que cada ser humano se debe a sí mismo, en cuanto es cuerpo y en cuanto es alma. A esto se refiere el sentimiento de la dignidad de la persona. Todos los hombres son igualmente dignos en cuanto a su condición de hombres, así como todos deben ser iguales ante la ley. El hombre debe sentirse depositario de un tesoro en naturaleza y en espíritu que tiene el deber de conservar y aumentar en lo posible. Cada uno de nosotros, aunque sea a solas y sin testigos, debe sentirse vigilado por el respeto moral y debe sentir vergüenza de violar este respeto. El uso que hagamos de nuestro cuerpo y de nuestra alma debe corresponder a tales sentimientos. Esto no significa que nos avergoncemos de las necesidades corporales impuestas por la naturaleza, sino que las cumplamos con decoro, aseo y prudencia. Esto no significa que nos consideremos a nosotros mismos con demasiada solemnidad, porque ello esteriliza el espíritu, comienza por hacernos vanidosos y acaba por volvernos locos. También es muy peligroso el entregarse a miedos inútiles, error frecuente y signo de fatiga nerviosa. Una de sus formas más dañinas es el miedo a la libertad y a las hermosas responsabilidades que ella acarrea. El descanso, el esparcimiento y el juego, el buen humor, el sentimiento de lo cómico y aún la ironía que nos enseña a burlarnos un poco de nosotros mismos, son recursos que aseguran la buena economía del alma, el buen funcionamiento de nuestro espíritu. La capacidad de alegría y de humor es una fuente del bien moral. Lo único que debemos vedarnos es el desperdicio, la bajeza y la suciedad. De este respeto a nosotros mismos brotan todos los preceptos sobre la limpieza de nuestro cuerpo, así como todos los preceptos sobre la limpieza de nuestras intenciones y el culto a la verdad. La manifestación de la verdad aparece siempre como una declaración ante el prójimo, pero es un acto de lealtad para con nosotros mismos. Se ha dicho que la buena presencia es ya de por sí la mejor recomendación. Lo mismo puede decirse de la buena fe, pero la limpieza de cuerpo y alma que ahora tratamos no ha de procurarse por cálculo y para quedar bien con los demás, sino desinteresadamente y para nuestra solitaria satisfacción moral.
Aunque tengamos escasos recursos, siempre es posible cuidar nuestro cuerpo y vestido, como lo hacen con dignidad tantos de nuestros campesinos. Y recordemos, si el desaseo es desagradable, el exhibicionismo y la afectación son ridículos. El respeto a nuestra persona nos exige también no envenenarla ni degradarla. Las huidas de la realidad que prometen los tóxicos destruyen las más notables facultades humanas. Los antiguos griegos, creadores del mundo cultural y moral en que todavía vivimos, distinguían este sentimiento de la propia dignidad y la justa indignación ante las vilezas ajenas. Estos dos principios son el fundamento exterior de las sociedades. 6. La familia. Después del respeto a la propia persona, corresponde examinar el respeto a la familia, mundo humano que nos rodea de modo inmediato. La familia es un hecho natural y puede decirse que, como grupo perdurable, es característico de la especie humana. Los animales entregados a sí mismos y no obligados por la domesticidad crean familias transitorias y solo se juntan durante el celo o la cría de la prole. Por excepción, se habla de cierta extraña superioridad de los coyotes que tienden a juntarse por parejas para toda la vida. La familia estable humana rebasa los límites mínimos del apetito amoroso y la cría de los hijos. Ello tiene consecuencias morales en el carácter del hombre y reconoce una razón natural entre todas las criaturas vivas comparables al hombre, llamadas animales superiores. El hombre es el que tarda más en desarrollarse y en valerse solo para disponer de sus manos, andar, comer, hablar, etc. Por eso, necesita más tiempo el auxilio de sus progenitores y estos acaban por acostumbrarse a esta existencia en común que se llama hogar. La mayor tardanza en el desarrollo del niño comparado con el animal no es una inferioridad humana, es la garantía de una maduración más profunda y delicada de una evolución más completa. Sin ella, el organismo humano no alcanzaría ese extraordinario afinamiento nervioso que lo pone por encima de todos los animales. La naturaleza, como un artista, necesita más tiempo para producir un artículo más acabado. El hombre al nacer es ya parte de una familia. Las familias se agruparon en tribus, estas en naciones más o menos organizadas, y tal es el origen de los pueblos actuales, de modo que la sociedad o compañía de los semejantes tiene para el hombre el mismo carácter necesario que su existencia personal. No hay persona sin sociedad, no hay sociedad sin personas. Esta compañía entre los seres de la especie es para el hombre un hecho natural o espontáneo, pero ya la forma en que el grupo se organiza, lo que se llama el Estado, es una invención del hombre. Por eso cambia, se transforma a lo largo de la historia. Autocracia, aristocracia, democracia, monarquía, monarquía absoluta, monarquía constitucional, república, socialismo, etc. Con la vida en común de la familia comienzan a aparecer las obligaciones recíprocas entre las personas, las relaciones sociales, los derechos por un lado y por el otro los deberes correspondientes, pues en la vida civilizada, por cada derecho o cosa que podemos exigir, existe un deber o cosa que debemos dar, y este cambio o transacción es lo que hace posible la asociación de los hombres. El amor y el apoyo mutuo que unen a los miembros de la familia son sentimientos espontáneos, solo perturbados por caso excepcional. En cuanto al respeto, aunque es de especie diferente, lo mismo debe haberlo de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos, así como entre los hermanos y los demás miembros de la familia. El hogar es la primera escuela. Si los padres, que son nuestros primeros y nuestros constantes maestros, se portan indignamente a nuestros ojos, faltan a su deber, pues nos dan malos ejemplos antes de educarnos como les corresponde. De modo que el respeto del hijo al padre no cumple con su fin educador cuando no se completa con el respeto del padre al hijo. Lo mismo pasa entre hermanos mayores y menores. La familia es una escuela de mutuo perfeccionamiento, y el acatamiento que el menor debe al mayor, y sobre todo el que el hijo debe a sus padres, no es mero asunto sentimental o místico, sino una necesidad natural de apoyarse en quien nos ayuda y una necesidad racional de inspirarse en quien ya nos lleva a la delantera. 7. La sociedad. Nuestra existencia no solo se desenvuelve dentro del hogar. Pronto empezamos a tratar con amigos de la casa, vecinos, maestros, compañeros de escuela, y cuando pasamos de niños a hombres, con jefes, compañeros de trabajo, subordinados, colegas, de modo que nuestra existencia transcurre en compañía de un grupo de hombres entre la gente. Esta gente puede estar repartida en muchos lugares y hasta puede ser que unos grupos no conozcan a los otros, pero todos ellos se juntan en nuestra persona por el hecho de que nosotros tratamos con unos y otros. Así, las personas con quienes trabajo durante la semana no conocen a las personas que encuentro en el paseo de los domingos, pero unos y otros son mi compañía humana. Hay también personas a quienes solo encuentro de paso, en la calle, una vez en la vida, también les debo respeto social. Esta compañía humana es mi sociedad. Mi sociedad no es más que una parte de la sociedad humana total. Esta sociedad total es el conjunto de todos los hombres, y aunque todos los hombres nunca se juntan en un solo sitio, todos se parecen lo bastante para que pueda hablarse de ellos como un conjunto de miembros semejantes entre sí y diferentes de los demás grupos de seres vivos que habitan la Tierra. Pues bien, en torno al
círculo de respeto familiar, se extiende el círculo del respeto a mi sociedad, y lo que se dice de mi sociedad puede decirse del círculo más vasto de la sociedad humana en general. Mi respeto a la sociedad y el de cada uno de sus miembros para los demás es lo que hace posible la convivencia de los seres humanos. El problema de la política es lograr que esta convivencia sea lo más justa y feliz tanto dentro de cada agrupamiento y cada nación como entre unas y otras naciones. Las naciones en su conducta de unas para con las otras pueden imaginarse como unas personas más amplias que las humanas, pero que deberían gobernarse conforme a iguales principios de bien y de justicia. La subsistencia de la sociedad es indispensable a la subsistencia de cada ser humano y de la especie humana en general. Los respetos sociales son de varias categorías según sean más o menos indispensables a la subsistencia de la sociedad. Se procura, pues, impedir las violaciones contra esos respetos, y si las violaciones ya han acontecido, se las castiga para que no se repitan. Esto establece frente al sistema de respetos un sistema de sanciones para en caso de violación, y solo así se logra la confianza en los respetos, sin la cual la sociedad sería imposible. El primer grado o categoría del respeto social nos obliga a la urbanidad y a la cortesía. Nos pide también el compañerismo, la solidaridad con nuestro grupo y aún el altruismo. Nos aconseja sujetar dentro de nosotros los impulsos hacia la grosería, el evitar los abusos contra los más débiles, el no usar del tono violento y amenazador sino en último extremo, el recordar que hay igual o mayor valentía en dominarse a sí mismo que en asustar o agraviar al prójimo, el desconfiar siempre de nuestros movimientos de cólera, dando tiempo a que se remansen las aguas. La sanción contra la violación de este respeto se entrega a la opinión pública, se manifiesta en la desestimación que rodea a la gente grosera, egoísta y abusiva, pero el cortés y urbano recibe una compensación inmediata y de carácter doble dentro de sí mismo, cumple la voluntad moral de superación encaminándose de la bestia al hombre, fuera de sí mismo acaba por hacerse abrir todas las puertas. La buena disposición para con el prójimo es un sentimiento relacionado con los anteriores. Un mexicano educado en las buenas tradiciones de nuestra cortesía solía decir siempre, cuando una mano se alarga para pedirme algo, pienso que esa mano puede ser mañana la que me ofrezca un vaso de agua en mitad del desierto. 8. La ley y el derecho. El primer grado de respeto social se refería a la sociedad en general, a la conveniencia de ser dueño de sí mismo y, en lo posible, agradable y solícito al prójimo. El segundo grado del respeto social se refiere ya a la sociedad organizada en Estado, en gobierno con sus leyes propias. Este grado es el respeto a la ley. Asume a su vez varias categorías. Las sanciones contra las violaciones respectivas ya no se dejan a la mera opinión pública. Son verdaderos castigos: indemnización, multa, destitución, destierro, prisión, trabajos forzados, penas de muerte, según las leyes de cada país y la gravedad del acto violatorio. Y es que en este grado, las contravenciones o violaciones del respeto son más peligrosas para la sociedad. Este es el campo del derecho o de la vida jurídica. El derecho procura establecer la justicia en todos los tratos y compromisos entre los hombres. La igualdad ante el derecho es una de las más nobles conquistas del hombre. El que comete una falta o un delito debe sufrir igual pena, sea débil o poderoso, pobre o rico. Pero a mayor altura de la persona toca mayor responsabilidad por concepto de agravante. Por ejemplo, la traición de un soldado y la de un general sufren igual pena, pero ante nuestro juicio moral, la del general es todavía peor que la del soldado. El sistema legal es inevitable y benéfico, porque constituye el armazón que sostiene a la comunidad. Gracias a él se asegura la equidad en las relaciones y se resuelve el conflicto de los egoísmos. La ley no es una imposición ni una restricción contra el libre albedrío, sino por el contrario, una garantía de libertad. El campo de la ley puede imaginarse como un grado más solemne del de la conducta. Un descuido en las buenas formas nada más causa disgusto. La falta de amor y respeto entre los miembros de una familia es para estos una desgracia y para los extraños un motivo de repugnancia, nada más. Pero una agresión física, un robo, un engaño, un fraude, un asesinato son ya objetos de castigos y penas. En este sentido, toda violación de la ley lo es también de la moral, pero hay violaciones morales que no llegan a ser violaciones jurídicas. Claro es que también hay algunas prescripciones jurídicas de carácter más bien administrativo que son moralmente indiferentes. No registrar un invento es un descuido, pero no una inmoralidad. Así se establecen los distintos niveles del derecho, o sea, los distintos caracteres de los respetos que la ley asegura mediante sanciones. Depositar en el buzón una carta sin franqueo causa una multa mínima que bien puede negarse a pagar el interesado, aunque renunciando a su carta. Violar un contrato ya supone indemnización. Robar la propiedad ajena, aprovecharse en la administración de los bienes del Estado, dañar los bienes públicos, agredir o matar a un prójimo, reciben penas mayores que van de la multa a la prisión perpetua. Para que el Estado pueda operar y proporcionar servicios públicos a la comunidad, necesita la contribución de todos. Estos son los impuestos y los derechos que pagamos proporcionalmente a las exigencias de cada uno. Rehuirlos o intentar el engaño, además de ser delito, es romper la solidaridad social, es querer disfrutar beneficios sin participar en la carga común. La forma misma del Estado la consiste
constitución, que es la ley de todas las demás leyes, se considera como emanación de la voluntad del pueblo en la doctrina democrática. Está previsto en este código fundamental el medio para modificarlo de acuerdo con el deseo del pueblo, expresado a través de sus representantes. Cuando el gobierno, que no es lo mismo que la ley, comienza a contravenir las leyes o a desoír los anhelos de reforma que el pueblo expresa, sobrevienen las revoluciones. Estos hechos históricos no son delitos en sí mismos, aun cuando en la práctica se los trate como tales cuando las revoluciones son vencidas. Lo que pasa es que puede haber revoluciones justas e injustas, y también es evidente que los actos de violencia con que se hacen las guerras civiles son, en sí mismos, indeseables en estricta moral, censurables en unos casos y delictuosos en otros, ora provengan de la revolución o del gobierno. 9. La patria. La nación, la patria, no se confunde del todo con el Estado. El Estado mexicano, desde la independencia, ha cambiado varias veces de forma o de constitución, y siempre ha sido la misma patria. El respeto a la patria va acompañado de ese sentimiento que todos llevamos en nuestros corazones, y se llama patriotismo, amor a nuestro país, deseo de mejorarlo, confianza en sus futuros destinos. Este sentimiento debe impulsarnos a hacer por nuestra nación todo lo que podamos, aún en casos que no nos lo exijan las leyes. Al procurar nuestras legítimas ventajas personales, no hemos de perder de vista lo que debemos al país, ni a la sociedad humana en conjunto, y en caso de conflicto, el bien más amplio debe triunfar sobre el bien más particular y limitado. En esta división del trabajo, que es toda la existencia humana, nuestro primer paso, y a veces el único que podemos dar, en bien de la humanidad en general, es servir a la patria, de modo que este deber no se opone a la solidaridad humana, antes la hace posible y la refuerza. Cuando hay lucha entre las naciones, lo que no pasa de ser una desgracia causada por las imperfecciones humanas, nuestro deber está al lado de la propia patria por la que tendremos que luchar y aún morir. Cuando hay armonía y entendimiento, debemos sentirnos en todos los demás países como unos representantes no oficiales del nuestro. Debemos conducirnos teniendo en cuenta que los extranjeros juzgarán de todo nuestro pueblo según cómo a nosotros nos vean portarnos. El progreso moral de la humanidad será mayor cuanto mayor sea la armonía y el respeto entre todos los pueblos. La paz es el sumo ideal moral, pero la paz, como la democracia, solo puede dar todos sus frutos donde todos la respetan y aman. Lo que hemos hecho de ella y para ella los mexicanos del pasado y del presente constituye nuestra patria. En momentos críticos es preciso servirla con actos heroicos para salvaguardar su integridad o para preservar la práctica de principios fundamentales: libertad, justicia, democracia, derecho. Pero en situaciones normales la engrandecemos mejorándonos cada uno, sirviendo a la sociedad de que formamos parte y haciendo lo mejor posible la tarea que cada uno hemos elegido. La patria es el campo natural donde ejercitamos todos nuestros actos morales en bien de la sociedad y de la especie. Se ha dicho que quien ignora la historia patria es extranjero en su tierra. Puede añadirse que quien ignora el deber patrio es extranjero en la humanidad. 10. La sociedad humana. Todos los respetos de que hemos hablado, mandamientos de la moral, significan un vaivén de influencias que se resume en aquel eterno principio: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Así, el respeto de la propia persona obliga el respeto para el prójimo, el respeto para la propia familia obliga el respeto de los lazos familiares entre los demás, el respeto al propio país lleva el respeto para los demás países, y todo ello se suma en el respeto general de la sociedad humana. Estos respetos conducen de la mano a lo que podemos llamar el respeto a la especie humana, amor a sus adelantos ya conquistados, amor a sus tradiciones y esperanzas de mejoramiento. Las tradiciones no deben confundirse con las meras cosas ya sucedidas, pues también suceden cosas malas. La moral enseña a distinguir las buenas, solo estas constituyen tradición respetable. Las esperanzas de mejora humana no deben confundirse con las quimeras, y aquí no es el criterio moral sino la inteligencia y la cultura las que nos ayudan a distinguir. Esperar que al hombre le nazcan alas es absurdo, pero el ayudar al descubrimiento de la aviación o tener confianza en la ciencia que lo procuraba fue perfectamente legítimo. Ahora bien, si consideramos a la especie humana en conjunto, vemos que ella se caracteriza por el trabajo encaminado hacia la superación. El animal solo trabaja para conservarse, el hombre para conservarse y superarse. Nunca se conforma el hombre con lo que ya encuentra, siempre añade algo fruto de su esfuerzo. Pues bien, el respeto a nuestra especie se confunde casi con el respeto al trabajo humano. Las buenas obras del hombre deben ser objeto de respeto para todos ellos. Romper un vidrio por el gusto de hacerlo, destrozar un jardín, pintarrajear las paredes, dañar una señal o un teléfono público, quitarle un tornillo a una máquina, todos esos son actos verdaderamente inmorales. Descubren en quien los hace un fondo de inconsciencia, un desprecio a los bienes de la comunidad y una falta de imaginación que le impide recordar todo el esfuerzo acumulado detrás de cada obra humana. Hay ciudades en que se acostumbra a separar los desperdicios de la vida doméstica, que llamamos genéricamente basura, para facilitar su recolección y reaprovechamiento: papeles, vidrios, plásticos, maderas, metales y desechos de la comida. Hacerlo es una manera de respeto al trabajo humano, y el desperdicio es también una inmoralidad. 11. La naturaleza.
El más impersonal de los respetos morales, el círculo más exterior de los círculos concéntricos que acabamos de recorrer, es el respeto a la naturaleza. No se trata ya de la naturaleza humana, de nuestro cuerpo, sino de la naturaleza exterior al hombre. A algunos hasta parecerá extraño que se haga entrar en la moral el respeto a los reinos mineral, vegetal y animal, pero debe recordarse que estos reinos constituyen la morada humana, el escenario de nuestra vida. El gran poeta mexicano Enrique González Martínez dice: "Y quitarás piadoso tu sandalia para no herir las piedras del camino". No hay que tomarlo naturalmente al pie de la letra, solo ha querido decir que procuremos pensar en serio y con intención amorosa, animado siempre del deseo de no hacer daño, en cuanto a cosas que nos rodean y acompañan en la existencia, así sean tan humildes como las piedras. Dante, uno de los mayores poetas de la humanidad, supone que al romper la rama de un árbol, el tronco le reclama y le grita: "¿Por qué me rompes?". Este símbolo nos ayuda a entender cómo el hombre de conciencia moral plenamente cultivada siente horror por las mutilaciones y destrozos. En verdad, el espíritu de maldad asoma ya cuando enturbiamos una fuente de agua clara, o echamos inmundicias a los ríos, o desechos tóxicos al mar, o cuando arrancamos ramas de los árboles por solo ejercitar las fuerzas, o cuando contribuimos a ensuciar el aire que todos necesitamos, o cuando matamos animales fuera de los casos que nos sirven de alimento, o cuando torturamos por crueldad a los animales domésticos, o bien nos negamos a adoptar prácticas que les alivien un poco en su trabajo. Este respeto al mundo natural que habitamos, a las cosas de la tierra, va creando en nuestro espíritu una conciencia de la importancia que tiene para todos la preservación de la ecología, esto es, de la relación que existe entre los organismos vivos y el medio ambiente. Al mismo tiempo, este respeto nos despierta un hábito de contemplación amorosa que contribuye a nuestra felicidad y que de paso desarrolla nuestro espíritu de observación y nuestra inteligencia. Pero no debemos quedarnos con los ojos fijos en la tierra, también debemos levantarnos a los espacios celestes, debemos interesarnos por el cielo que nos cubre, su régimen de nubes, lluvias y vientos, sus estrellas nocturnas. Cuando un hombre que tiene un jardín ignora los nombres de sus plantas y sus árboles, sentimos que hay en él algo de salvaje, que no se ha preocupado de labrar la estatua moral que tiene el deber de sacar de sí mismo. Igual diremos del que ignora las estrellas de su cielo y los nombres de sus constelaciones. El cuidado en el ambiente y la preservación del equilibrio ecológico de la naturaleza son indispensables para nuestra supervivencia, y el amor a la morada humana es una garantía moral, es una prenda de que la persona ha alcanzado un apreciable nivel del bien, aquel en que se confunde el bien y la belleza, la obediencia y el mandamiento moral, y el deleite en la contemplación estética. Este punto es el más alto que puede alcanzar en el mundo el ser humano. 12. El valor moral. Hay un sentimiento que acompaña a la existencia humana y del cual ningún espíritu claro puede desprenderse. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. No se trata ya de los actos propios y ajenos, de lo que yo puedo hacer y de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que escapa al poder de los hombres todos, de cualquier hombre. Ello puede ser de orden material como un rayo o un terremoto, o de orden sentimental como la amargura o el sufrimiento, inevitables en toda existencia humana por mucho que acumulemos elementos de felicidad. O de orden intelectual como la verdad, que no es posible deshacer con mentiras y que a veces hasta puede contrariar nuestros intereses o nuestros deseos. El respeto a la verdad es, al mismo tiempo, la más alta cualidad moral y la más alta cualidad intelectual. En la dependencia de algo ajeno y superior a nosotros, el creyente funda su religión. El filósofo, según la doctrina que profese, ve la mano del destino o la ley del universo. Solo el escéptico ve en ello la obra del azar. En la conversación diaria solemos llamar a esto simplemente el arrastre de las circunstancias. Sin una dosis de respeto para lo que escapa a la voluntad humana, nuestra vida sería imposible. Nos destruiríamos en rebeldías estériles, en cólera sin objeto. Tal resignación es una parte de la virtud. El compenetrarse de tal respeto es conquistar el valor moral y la serenidad entre las desgracias y los contratiempos. Los antiguos elogiaban al varón fuerte, capaz, como decía el poeta Horacio, de pisar impávido sobre las ruinas del mundo. El poeta mexicano Amado Nervo, resumiendo en una línea la filosofía de los estoicos, ha escrito: "Mi voluntad es una con la divina ley". El poeta británico Rudyard Kipling nos presenta así el relato del hombre de temple, que sabe aceptar las desgracias sin por eso considerarse perdido. Sí, si no pierdes la calma cuando ya en derredor la están perdiendo todos y contigo se escudan. Si tienes fe en ti mismo cuando los otros dudan, sin negarles derecho a seguir en su error. Si no te harta la espera y sabes esperar. Si calumniado, nunca incurres en mentiras. Si aguantas que te odien sin cegarte la ira, ni dadas de muy sabio o de muy singular. Si sueñas, mas tus sueños no te ofuscan del todo. Si tu razón no duerme ni en razonar se agota. Si sabes afrontar el triunfo y la derrota, y a entre ambos impostores tratarlos de igual modo. Si arrastras que adulteren tu credo los malvados para el mal de la gente necia y desprevenida. O arruinada la obra que diste la vida, constante la levantas con útiles mellados. Si no te atemoriza cuando es menester, a cara o cruz jugarte y perder tus riquezas, y con resignación segunda vez empiezas, a rehacerlas todas sin hablar del ayer. Si dominas tu ánimo, tu temple y corazón, para que aún te sirva en plena adversidad, y sigues adelante porque tu voluntad
grita adelante en medio de tu desolación. Si no logra embriagarte la turba tornadiza, y aunque trates con príncipe y guardas su sencillez, si amigos ni enemigos nublan tu lucidez, si aunque todos ayudes ninguno te esclaviza, si en el fugaz minuto no dejas un vacío y marcas los 60 segundos con tu huella, la tierra es toda tuya y cuanto hay en ella, y serás más que eso, todo un hombre, hijo mío. Traducción de Eduardo Iturbide, retocada por Alfonso Reyes. 13. Primer resumen. El hombre es superior al animal porque tiene conciencia del bien. El bien no debe confundirse con nuestro gusto o nuestro provecho. Al bien debemos sacrificarlo todo. Si los hombres no fuéramos capaces del bien, no habría persona humana, ni familia, ni patria, ni sociedad. El bien es el conjunto de nuestros deberes morales. Estos deberes obligan a todos los hombres de todos los pueblos. La desobediencia a estos deberes es el mal. El mal lleva su castigo en la propia vergüenza y en la desestimación de nuestros semejantes. Cuando el mal es grave, además los castigan las leyes con penas que van desde la indemnización hasta la multa y la cárcel. La satisfacción de obrar bien es la felicidad más firme y verdadera. Por eso se habla del sueño y del justo. El que tiene la conciencia tranquila duerme bien. Además, vive contento de sí mismo y pide poco de los demás. La sociedad se funda en el bien. Es más fácil vivir de acuerdo con sus leyes que fuera de sus leyes. Es mejor negocio ser bueno que ser malo. Pero cuando obrar bien nos cuesta un sacrificio, tampoco debemos retroceder, pues la felicidad personal poco vale ante esa felicidad común de la especie humana, que es el bien. El bien nos obliga a obrar con rectitud, a decir la verdad, a conducirnos con buena intención, pero también nos obliga a ser aseados y decorosos, corteses y benévolos, laboriosos y cumplidos en el trabajo, respetuosos con el prójimo, solícitos en la ayuda que podemos dar. El bien nos obliga a sí mismo a ser discretos, cultos y educados en lo posible. La mejor guía para el bien es la bondad natural. Todos tenemos el instinto de la bondad, pero este instinto debe completarse con la educación moral y con la cultura y adquisición de conocimientos, pues no en todo basta la buena intención. 14. Segundo resumen. La moral humana es el código del bien. La moral nos obliga a una serie de respetos. Estos respetos están unos contenidos dentro de otros y van desde el más próximo hasta el más lejano. Primero, el respeto a nuestra persona en cuerpo y alma. El respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos naturales. El respeto a nuestra alma resume todas las virtudes de orden espiritual. Segundo, el respeto a la familia. Este respeto va de hijo a sus padres y del menor al mayor. El hijo y el menor necesitan ayuda y consejo de los padres y de sus mayores, pero también el padre y la madre deben respetar al hijo dándole solo ejemplos dignos, y lo mismo ha de hacer el mayor con el menor. Tercero, el respeto a la sociedad humana en general y a la sociedad particular en que nos toca vivir. Esto supone la urbanidad, la cortesía y el compañerismo, y al mismo tiempo evitar abusos y violencia en nuestro trato con el prójimo. Cuarto, el respeto a la patria. Es el amor a nuestro país y la obligación de defenderlo y mejorarlo. Este amor no es contrario al sentimiento solidario entre los pueblos. Es el campo de acción en que obra nuestro amor a la humanidad. El ideal es llegar a la paz y armonía entre todos los pueblos. Quinto, el respeto a la especie humana. Cada persona es como nosotros. No hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan. La más alta manifestación del hombre es su trabajo. Debemos respetar los productos del trabajo, cuidar los bienes y servicios públicos y evitar desperdicios. Cada objeto producido por el hombre supone una serie de esfuerzos respetables. Sexto, el respeto a la naturaleza que nos rodea. Las cosas inanimadas, las plantas y los animales merecen nuestra atención inteligente. La tierra y cuanto hay en ella forman la casa del hombre. El cielo, sus nubes y sus estrellas forman nuestro techo. Debemos cuidar las cosas, el aire, el agua, las plantas, los animales domésticos. Todo ello es el patrimonio natural de la especie humana. Aprendiendo a amarlo y a estudiarlo, vamos aprendiendo de paso a ser más felices y sabios. Llegamos al final de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Si llegaste hasta este punto, te felicito, seguramente si lo necesitabas o simplemente tenías el interés. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Yo soy Ernesto de la Vega. Si quieres apoyar a este canal, regálame tu comentario, déjame likes, al parecer los likes sirven de algo. Suscríbete, compártelo con otras personas a quienes creas que les pueda servir o que creas que les puede gustar este audiolibro. Si quieres apoyarme vía Patreon o PayPal, si quieres ver mis otros canales o quieres comprar productos con mis monitos, en la descripción te dejo todos los links que pueden servirte para llegar a esos lugares. Y bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente audiolibro, a ver cuál será, todavía no tengo idea. Bye. Espero hayan disfrutado la lectura, disculpen que ahí todavía se escuchan aviones, pero en ese entonces no podía hacer mucho con el micrófono que tenía. Y bueno, seguramente muchas personas estarán haciendo ideas sobre cuál es mi filiación política a partir de que yo leí la cartilla moral, pero no, no funciona así. A mí me parece interesante leer, me gusta leer, me entretiene, me divierte, y seguramente muchos de ustedes también. En este caso en específico,
Yo leí la cartilla moral porque mucha gente estaba ocupando la cartilla moral de pretexto para lanzar mensajes en contra de los derechos de otras personas. En específico, un diputete de Nuevo León, que no recuerdo el nombre ahorita, pero que es muy conocido porque fue desterrado de su propio partido. La cartilla moral en ningún momento da ningún mensaje de ese tipo. Y también muchos de los comentarios que he llegado a ver es de gente que definitivamente nunca leyó la cartilla moral. La cartilla moral existe desde mucho antes que el peje. Y no, no trae una Biblia o un mensaje hipercatólico cristiano como tantas veces he leído. Es un vil mensaje de pórtate bien, no te portes mal. Portarse bien está bien, portarse mal está mal. No castigues el humor, cosas por el estilo. La verdad es que tampoco es para tanto, pero la gente lo toma con exageración en ambos lados. Y eso a mí sí me molesta bastante. Solo espero que ustedes tengan un poco más de criterio y no se fanaticen para ninguno de los dos lados. Nos vemos en el siguiente podcast.